Señores, bienvenidos a una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio informativo económico de las principales informaciones nacionales e internacionales. Ernesto Trinidad, quien les habla, Edwin de la Cruz, muy contentos de que nuevamente nos reciban en sus hogares. Saludos, Ernesto, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, ¿y tú cómo te sientes? ¿Cómo ves este viernes? Este es un viernes interesante que parece sábado, para otros parece domingo. Escuché a una compañera del canal, dijo que este viernes parecía lunes. Sí, exactamente. Y para otros, digo así que es como lunes. Parece que tiene algo muy peculiar. Eso es culpa del feriado de Corpus Christi. Sí. Que se acaba de. Bueno, fue en el día de ayer. Sí, pero el Ministerio de Trabajo lo dejó claro. El día siguiente de Corpus Christi es laborable. Sí, pero eso no modifica la percepción psicológica del ser humano. En cuanto a un día de descanso y después de trabajo. La emoción se queda y la gente piensa mucho. Así es. Bueno, señores, vamos de inmediato a las noticias económicas del país. El senador de la provincia, Santiago Rodríguez, depositó una resolución que busca interpelar al administrador de Punta Catalina y al ministro de Energías y Minas, para que expliquen las razones por las cuales impidieron que una comisión de senadores fiscalizara el funcionamiento de la termoeléctrica Punta Cana. A decir de los senadores, se trató de un irrespeto al primer poder del Estado y a la institucionalidad. Jonathan González nos cuenta más. Notablemente molesto por la manera en que militares y civiles que custodian la planta a carbón Punta Catalina le impidieron a una comisión de senadores supervisar la generación de cenizas en la termoeléctrica, el senador Antonio Marte sometió una resolución para que sean interpelados los funcionarios Antonio Almonte y Serafín Canario de la Rosa. De los dos vienen para acá y nada más no van a hacer ellos. Yo quiero decirle a ustedes que aquí hay una vagamundería con muchos ministros que aquí va a haber que traerlo. Aquí va a haber que traerlo porque es que el irrespeto que se le está haciendo a la sociedad, eso no puede continuar así. A decir de Antonio Marte, la negación de la entrada de los senadores a Punta Catalina se hizo a propósito porque a su llegada se encontraron con vehículos atravesados que impedían el acceso al lugar. Yo mismo llegué a las 8:20 y mantener a uno afuera con un paquete de juristas, de gente de medio ambiente allá afuera, porque ¿cuál era el deber de ellos? Pasen, espérenlo debajo de esa mata, no mantuvieron ahí. Atravesaron tanques y vehículos también, entonces no estaban esperando, porque ellos tenían tanques atravesados y vehículos. Y tan pronto nosotros llegamos, lo que hicieron fue reforzar la seguridad, como que nosotros íbamos a hacer el tuyo para allá. Por su lado, la senadora de Puerto Plata, Ginette Burnigal, aunque reconoce que el ministro de Energía y Minas y el administrador de Punta Catalina le faltaron el respeto al Senado, entiende que lo que procede es una disculpa de los funcionarios al Senado. Que de hecho, tengo el informe de que temprano se habló con el ingeniero Almonte. Entonces, no es posible que esto pasara. Esto es increíble, esto es insólito. Y merece una disculpa. No solamente la Comisión Permanente de Medio Ambiente que maneja Aido La Costa, sino el Senado de la República. Que nosotros le dijéramos a Edía que íbamos para allá, ¿para qué? Para pagar la planta, no había contaminación, en ese momento se iba a pagar la planta. Yo lo que lo voy a llamar a él es que se mude ahí, él debe mudarse ahí a ver si se muere más rápido. Los legisladores manifestaron su deseo de sentar un precedente, ya que con frecuencia extienden invitaciones a los funcionarios y estos no acuden a las comisiones de trabajo en la que se les requiere. Gracias, Jonah. Encargados de negocios consideran que los aumentos en los precios de las cervezas afectarán las ventas del producto y también sus ganancias. Víctor tiene esta información. Las cervezas no escapan a los incrementos que en los últimos meses han experimentado una amplia gama de productos en el país. Con los aumentos que introdujo la Cervecería Nacional Dominicana, cada botella llegará al consumidor con un alza de entre 20 y 30 pesos, por lo que los comerciantes adelantan una reducción en las ventas. Sí, se vende menos y además que no puede vender bebida después de las 3 de la tarde tampoco. Afecta en todos los sentidos. Si ellos le suben más cara se la ponen a uno, es decir que la cosa se le pone más difícil a uno. La venta va a estar un poco, ¿cómo te digo? No se va a vender como se vendía como antes, se va a vender menos. Entre tanto, consumidores de cervezas manifestaron que ante las alzas
tendrán que acudir a otras alternativas. Yo la compro a 1.80 y yo la compraba a 1.5. Está bien el aumento, no, está mal, ahora voy a tener que beber Kipray. Impuestos cada día más y los sueldos en el mismo puesto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tú la destapas, ya no tiene nada. O la bota otra vez, pues el romo no. La Cervecería Nacional Dominicana atribuyó los incrementos en el precio de las cervezas a los aumentos en las materias primas para la fabricación del producto, así como en el transporte marítimo. Gracias, Víctor. Y los dueños de restaurantes de la capital manifestaron que las nuevas restricciones debido al rebrote de la enfermedad golpean fuertemente la estabilidad de los negocios. Sin embargo, afirmaron que las medidas son indispensables para frenar la pandemia. Veamos esta historia con Maciel Genao. En medio de un repunte del COVID-19 y el aumento de la ocupación hospitalaria, el gobierno inicia este miércoles la implementación de nuevas restricciones. Los gerentes de restaurantes ubicados en la capital, como Adrián Tropical y Don Pepe, afirmaron que desde que se dio a conocer el rebrote de COVID-19, las ventas sufrieron una baja significativa. Sin embargo, entendieron que la situación sanitaria amerita que se tomen las medidas para intentar frenar la pandemia. En el caso del restaurante El Conde, ubicado en la zona colonial, la gerente del establecimiento aseguró que todo el personal está vacunado contra el COVID-19 y se muestran dispuestos a acatar las medidas contra el virus. Muy afectado, pero hay que echar para adelante y tratar de hacer las cosas como debe de ser y que el cliente, sobre todo, que el cliente se sienta seguro con el protocolo. A partir de este miércoles inician las nuevas restricciones en medio del rebrote del COVID-19. En 25 demarcaciones, incluidas Santo Domingo y el Distrito Nacional, el horario de toque de queda será de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, y los fines de semana desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana, con 3 horas de libre tránsito. Esta medida, que inicia este miércoles 2 de junio, se extenderá hasta el 9 de este mismo mes por disposición del Poder Ejecutivo. Gracias, Maciel. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván de Jesús García, hizo un llamado al sector comercial y empresarial a que no relajen las medidas contra el coronavirus para que la pandemia no continúe expandiéndose. Más detalles con Jennifer Peña. Desde este miércoles, República Dominicana está sometida a un nuevo régimen de medidas contra el coronavirus, con un toque de queda más ampliado. El dirigente comercial Iván de Jesús García entiende que todos los sectores deben de acatar las nuevas disposiciones. Nosotros le hacemos un llamado a los jóvenes a que por favor observen el protocolo sanitario emitido por el Ministerio de Salud Pública, porque no solamente se contagian ellos, sino que contagian a sus padres y a sus abuelos. Le hacemos un llamado a todos los empresarios comerciales a que por favor se vacunen ellos y sus familiares y también sus empleados. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes dijo que es un deber de esa entidad brindar un servicio seguro a sus clientes, que consiste en el uso de mascarillas, lavado de las manos con ultrasanitizante o alcohol a 70 grados, el distanciamiento social y además que prevalezca completamente lo que es la seguridad de todos nuestros clientes. Iván de Jesús García hizo un llamado a los empresarios y comerciantes de las provincias, donde no ha sido extensivo el aumento del toque de queda, que no deben de relajar las medidas. Gracias, Jennifer. Y el Instituto de Formación Técnico Profesional, Infotet y Edesur Dominicana firmaron un acuerdo que involucra la contratación de una primera etapa y en modalidad de pasantía de 12 egresados del programa Electricidad Comunitario. El convenio contempla también la capacitación de colaboradores de Edesur a través de los programas Redacción de Informes Técnicos, Gestión de Proyectos, Planificación Presupuestaria, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, así como también técnicas de trabajo en equipo, gerencia y liderazgo, comunicación efectiva e inteligencia emocional. El director general del Infotet, Rafael Santos Badía, explicó que en la actualidad, a través de este programa, están siendo capacitados 63 nuevos participantes que entrarían en el plan de pasantía e inserción laboral. El país avanza los lineamientos emanado del presidente Luis Abinader,
siguen extendiéndose en todas las áreas de la actividad social y económica, públicas y privadas. Ha sido Infotec un aliado fundamental. Luego lo otro es la parte correspondiente al electricista comunitario, que eso también es otro aporte importantísimo de Infotec para EDESUR y de EDESUR para la sociedad dominicana. De su lado, el gerente general de EDESUR Dominicana, Milton Morrison, explicó que mediante la alianza se reafirma el interés de seguir aunando esfuerzos con instituciones de alta valía como el Infotec para capacitar a los colaboradores. Como medida preventiva para proteger el sector bananero y platanero ante la posibilidad de la entrada al país de un hongo, el Ministerio de Agricultura, a través del Departamento de Sanidad Vegetal, realizó en una finca de Musacias, en Mao, el tercer simulacro de detección y contención del hongo. Estamos realizando un simulacro en banano para ver el manejo de la enfermedad amarilla de fusarios raza 4, que no la tenemos en nuestro país, pero sí ya está en Latinoamérica. Esto es una enfermedad que sería mortal para la producción bananera y es por eso que estamos realizando este simulacro para ir preparando a los productores y los técnicos a cómo manejar esta enfermedad. El Ministerio de Agricultura y Sanidad Vegetal están trabajando para evitar la penetración de esta enfermedad a nuestro país. El objetivo del simulacro es preparar al personal, a los productores, al personal técnico que asiste de Sanidad Vegetal específicamente, a las personas involucradas en todo lo que tiene que ver con la producción de banano. El simulacro de 3 días tuvo como objetivo fundamental orientar y preparar a productores de banano y técnicos de esta entidad para prevenir el ataque del hongo que ha sido registrado en varios países de Sudamérica. Bien, señores, vamos ahora a una pausa aquí en Market, Economía y Negocios. Cuando regresemos, estaremos presentándoles al maestro, al profesor Ciriaco Cruz, quien tiene importantes revelaciones sobre la economía dominicana.